Hola, bienvenidos nuevamente a la cocina de Lina. Hoy les voy a preparar una rica y deliciosa carne molida con hongos. Y pues si están interesados, los invito a que se queden conmigo a ver todo el proceso. ¡Comenzamos! Bueno, pues miren, aquí tengo una libra de carne molida. Y aquí tengo un jitomate, un pedazo de cebolla, dos papas y tengo 5 onzas de hongos. Tengo ajo granulado y consomé de res. Comino molido, paprika, sal y pimienta negra molida. Y tengo aceite. Ustedes pueden usar aceite el de su preferencia. Y es todo lo que vamos a necesitar y comenzamos. Bueno, pues miren, ya tengo aquí mi sartén. Le voy a poner poquito aceite, más o menos como 2 cucharas soperas. Ya le voy a poner la carne. Le voy a poner media cucharita cafetera de sal. Y la voy a despegar. Y mientras se cocina la carne, voy a pelar las papas y a lavar los hongos. Bueno, pues ya están peladas las papas, las voy a cortar y las voy a hacer en cuadritos pequeños. Miren, yo las estoy dejando así, pero ustedes las pueden dejar del tamaño que ustedes quieran. Ya terminé de picar las papas, las voy a poner en poquita agua para que no se pongan negras. Bueno, pues ya se está empezando a cocer la carne, miren. Ya está empezando a agarrar su colorcito y ya está empezando a llegar un olor muy rico. Y le pongo media cuchara sopera de Knorr caldo de res. Bueno, pues miren, ahorita todavía no se dora muy bien la carne, pero en este momento le voy a poner las papas para que se alcancen a dorar. Miren. Y mientras que se cocinan las papas, voy a rebanar los hongos, ya los tengo bien lavaditos. Bueno, pues miren, ya tengo aquí los hongos que ya están bien lavados y desinfectados. Ya los voy a partir. Bueno, pues ya terminé, miren cómo están. No están muy delgados ni muy gruesos. ¿Ya vieron cómo está quedando esta comida? Miren, las papitas ya se están empezando a ver doraditas, bien ricas. Huele riquísimo esta comida. Y pues así también la carne va a quedar doradita. Las voy a dejar otro ratito para que se doren un poco más. Y ya le empiezo a agregar los demás ingredientes. Ahora voy a rebanar la cebolla.
Y ahora que ya la rebané, nada más la voy a partir por mitad, así, para que no esté muy grande. Bueno, pues miren, ya están bien doraditas las papas y la carne. Ahorita ya les voy a agregar la cebolla. La cebolla la voy a dejar que se cocine nada más como por un minutito y le agrego los hongos. Le voy a poner 1/8 de cucharita cafetera de comino molido. Y 1/2 cuchara cafetera de pimienta molida. Lo voy a revolver. Y ya pasó un minutito, ya le voy a agregar los hongos. Y el jitomate lo voy a partir en cuadritos. Le voy a quitar esta partecita de aquí porque esta parte, si se la dejamos a la hora de estar comiendo, se siente muy dura. Ya pasó un minuto con los hongos, ya le voy a agregar el jitomate. Ya le voy a poner la paprika, le voy a poner 1 cuchara sopera, pero si veo que necesita más, pues le agrego más. Huele muy rico esto, ya hasta me está dando más hambre. Le voy a poner 1 cuchara sopera de paprika. Le voy a poner 1 tacita de agua. Huele delicioso esta carnita con los hongos. Le voy a poner 1 tacita de agua. Ya cuando empiece a hervir la voy a probar a ver cómo quedó de sal. Bueno, pues miren, ya está hirviendo esta comida. Huele riquísimo. Ya la voy a probar a ver cómo quedó de sal. Creo que le falta poquita, le voy a poner un poquito más. Nada más le voy a poner 1 pizquita. Pero igual ustedes le pueden poner a su gusto. Y la voy a dejar hirviendo más o menos como por unos 3 minutos para que se le seque un poco el agua, para que no me quede con mucho caldo. Si ustedes la quieren con mucho caldito, le pueden poner un poco más, pero para mí creo que así está bien, para que quede con el saborcito muy rico. Le voy a poner 1 cuchara cafetera más de ajo granulado.
A mí me gustan las comidas con mucho ajo. Si a ustedes no les gusta con mucho ajo, pues pónganle menos. Huele muy rico esta carne molida, deliciosa. Le voy a bajar el fuego a fuego medio bajo. Y la voy a dejar hirviendo más o menos como por 2 minutos y ya le apago. Bueno, pues miren, ya pasaron 3 minutos y miren, esta carnita ya está. Ya se le secó el agua. Le quedó más o menos como lo de una taza de agua. Y huele delicioso esta carnita. Y pues ahora sí, ya lista nada más para servir y disfrutarse. Yo la voy a servir con un arrocito y unos frijoles. ¿Ya vieron qué rica comida? Bien deliciosa, huele riquísimo. Y ahora sí, pues nada más a disfrutarse. Bueno, pues ha llegado mi hora favorita, que es de probar esta rica y deliciosa carne molida con hongos. Bueno, pues miren, aquí está esta carne molida con hongos, bien rica, bien deliciosa, y luego con su arrocito y frijoles de la olla, riquísima. Y pues vamos a probar. Miren estos hongos y papas con la carne, deliciosa. Realmente riquísima. Muy buena esta carne molida con sus papas y sus hongos, deliciosa. Realmente riquísima. Bueno, mi gente hermosa, les deseo que pasen un maravilloso fin de semana. Los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo y un besote a todos. Bueno, pues es todo, mi gente linda. Se los agradezco mucho de todo corazón por todo su apoyo. Y pues ya saben, si les gustó, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo, y encender la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video no se lo pierdan. Enorme bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video. Bye.